Buen día, profesor. ¿Cómo estás, Luca? Buenos días a todos. El primero. Estoy admitiendo a todos tus compañeros para empezar la clase. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo está el clima por allá? ¿Casi una calor? Aquí igual, profe, está haciendo calor. Aquí hace una calor que ya no la me está quemando. También hace calor, profe. En la página. Vamos a habilitar el chat para que coloquen la asistencia. Ya, vamos a ver quién es el primero que gana. Listo. A ver, vamos a ver quién es el primero en decir presente. Profe, no está habilitado. ¿Está habilitado? Ah, no está habilitado. Sí, ahora sí. No. Ahora sí. Bien. Profe. Abad Mauro. Abad Mauro, primero. Abad Mauro fue el primero. Y segundo. Y yo... No, profe, fue primera Carolina. Yo fui pero... segundo, profe, yo fui. Ahí me sale que fui segundo. No, fuiste cuarto. Ah, dice que soy segundo aquí. Bien. Mira, a ver, niño, vamos a ver quién es el primero en la lista. Ya, el primero en la lista. Ya, yo voy a mandar foto. Yo tengo guardada la asistencia. Y aquí ya, se registra de acuerdo al orden de llegada. Ya, de acuerdo al orden de llegada. Bien, y ahora vamos a ver quién es el primero en la lista. Disculpe, profesor, ¿puede decirme si funciona el micrófono? Mira, ¿viste? Sí, se escucha. Gracias. Ya. El primero en la lista fue Abad Mauro, ahí está. El segundo fue Carolina Colque, Lucas Zambrana, Matías Aguilar, Samuel Moisés, Dunia Paz, Carolina Colque, Santiago Balcaza, y el último fue Marcio. ¿Quién es el tercero? Pero, profe, escribí mal Carolina, así que yo soy segundo. Bien, los demás ya han puesto su asistencia, ¿no? Porque faltan estudiantes, faltan que digan presente. Coloquen, por favor, presente en el chat para tener su asistencia. Caso contrario, les pongo falta. Y falta, ya saben, ¿no? Falta. Escriben mal, profe. En la asistencia le va a bajar nota. Ya. Bien. En la evaluación diagnóstica, hay cuatro que no me han presentado. Se están pasando de flojito estos cuatro. Se están pasando de flojo. ¿Quiénes son estos cuatro? Tiago Chambi, Leandro Húmeres, Sebastián Ortiz y Santiago Pardo no me están presentando la evaluación diagnóstica. ¿De dónde voy a sacar nota para colocarle matemática a estos cuatro? Es lo único que no presentan. A ver, quiero que me conteste Tiago Chambi, Leandro Húmeres, Sebastián Ortiz y Santiago Pardo. ¿Dónde creen que voy a inventarme nota? Porque ustedes están aplazados. Mira lo que estoy mostrando. Vamos a tener que pasarle la lista nomás a un juguito para que se comunique. A ver, el cuaderno de matemáticas, ¿quiénes han presentado? Ahora, no fue. ¿Quiénes han presentado el cuaderno de matemáticas? Apenas cuatro. Profe, yo estoy haciendo hoy día unos arreglos de mis errores. Bien, cuatro nomás han presentado. Los valientes que han presentado son Neil Reinaldo Alcázar, Santiago Alcázar, Abad Cabrera y Carolina Colque. Los que no han presentado son Matías Aguilar, Caleb Arellano, Avi Artola, Tiago Chambi, Jair Cruz, Leandro Húmeres, Joely Yauregui, Luana Mayán, Sebastián Ortiz. Hay dos estudiantes aquí en la sala. Profe. Santiago Pardo, Dunia Paz, Samuel Peña, John Rodríguez, Markel Rojas, Milenka Tejerina y Lucas Zambrana son los que no han presentado el cuaderno de matemática. Profesor, lo en PDF, ¿no ves? Sí, sí, tienen que enviarlo en PDF, ya, tienen que subir. ¡Profe! Una evaluación y una presentación del cuaderno. ¡Profe! Porque estaba preocupado por otras tareas, ¡profe! Ya, continuemos, ¡profe! ¿Ya? ¡Profe! Página número... Ya, continuemos con página número 37, ejercicio 4. Página 37. Profesor. No, profe. Profe, el ejercicio 4. Continuemos, no me distraigan. Continuemos, página 37, ejercicio número 4. Bien, página 37, ejercicio número 4. Dice, en nuestros cuadernos, resolvemos las multiplicaciones por 11. Tiago, baja tu mano, por favor. Bien.
resolvemos las multiplicaciones por 11. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Bien, acá en el cuadradito azul hay un ejemplo de multiplicación con 11. Tenemos al 248 multiplicado por 11. ¿Ya? Ahora dice, realizamos las sumas con los números intermedios, dice. Tenemos que realizar la suma con los números intermedios. Los números intermedios en este caso, el intermedio es el número, este de acá. El 2 lo copiamos. El número intermedio 2 y 4 lo vamos a sumar. 2 más 4 me da 6. 4 más 8 me da 12. Y el 8 se copia de nuevo. Ahora, tenemos que agarrar y sumar estos dos números de acá. 6 más 1, 7. Complicada, ¿no? Es complicado este método de acá. Es complicado. Complicadísimo, complicadísimo ese método de acá que nos está mostrando. Ya, lo voy a hacer de la siguiente forma, chicos. Lo voy a hacer de la siguiente forma. Ya, me voy a ir a esta aplicación de acá para poder resolver esa multiplicación por 11 de una manera más sencilla, ¿ya? Porque esa forma que me está mostrando el texto está complicadita. Ya, un ratito, por favor, un ratito. Voy a cerrar esto. Voy a abrir un nuevo documento para poder resolver ejercicio. Y ahora aquí mismo lo voy a hacer. Ya, aquí mismo lo voy a hacer. Bien. 15 multiplicado por 11. Anoto acá. ¿Anotó? Es 125 multiplicado por 11, profe. Ejercicio número 4, por favor, anoten la pregunta. Ejercicio número 4 dice, en nuestro cuaderno, resolvemos las multiplicaciones por 11. Bien, ese método que nos está mostrando aquí en el texto es caótico, complicado. La verdad que la multiplicación por 11 está complicadito. Porque ahí me está mostrando que yo tengo que sumar los números intermedios. Sumo los números intermedios y después le sumo la decena del número 12 al número 6 y obtengo el resultado final. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer. 125 por 11, inciso A. Anoto. Inciso A. 125 multiplicado por 11. 125 multiplicado por 11. Bien, ahora empiezo. Ya, hay dos personas que están en la sala de espera. Un ratito, Luana y Milenka. Ya. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Al 125 lo voy a anotar aquí en el medio. Al 125 lo voy a anotar aquí en el medio. Separado, distanciado, ¿ya? Lo voy a distanciar a estos tres números. A estos tres números los voy a distanciar. Bien, ahí está distanciado. ¿Qué pasó? ¿Quién gritó? ¡Ya! Bien. ¡Dame el pavo! Bien. Ahí lo tengo distanciado a los tres números. Ahora voy a empezar. Silencio, por favor, a ver ese niño. Silencio, silencio ese niño. Silencio ese niño. Ya, estás con tu micrófono. Bien, bien. Vamos ahora a anotar lo siguiente. Fíjense, chicos, vamos a anotar lo siguiente. Bien, vamos a anotar lo siguiente. Este número uno de acá, lo voy a copiar aquí. Voy a hacerlo por ese método. Este número uno lo voy a copiar acá. Lo voy a copiar aquí. Ahí lo voy a copiar. El número 1 lo voy a copiar acá. Ahora, el número 1 y 2
lo tengo que sumar, porque fíjense que acá en este método de acá, está sumando estas dos cantidades, y 2 más 4 me da 6, quiere decir que tenemos que hacer exactamente lo mismo con estas dos cantidades intermedias, las dos cantidades del medio. Entonces, vamos a sumar esas dos cantidades. Quiere decir que esta cantidad 2, con esta cantidad de acá, con esta otra, la vamos a sumar, y sumado me tiene que dar ¿cuánto? 3. 3. 3, ahora, profe. Tengo que sumar estas dos cantidades de acá. Tengo que sumar la cantidad número 2 con la cantidad número 5. Entonces sumo esas dos cantidades y lo coloco ahí abajito. Y 2 más 5 me da 7. 7. Quiere decir que ahí me dio 7. Ahora, ahora el número 5, este número 5 de acá, lo voy a bajar aquí abajito. Ahí lo voy a bajar. Y fíjense, me quedó 5. Y fíjense que no tengo dos cifras. Quiere decir que la respuesta final había sido 1375. Cuando se presenta una cifra extra, quiere decir que esa cifra extra, la decena, se la tengo que sumar a la centena. Entonces, en este ejemplo, no me salió ninguna cifra extra. Quiere decir que 125 multiplicado por 11, anoto acá, 125 multiplicado por 11, había sido 1375. ¿Se entendió? No, ¿se entendió? No, sí, profe. Bien. Copien, por favor, copien. Ya está, profe. Ya, esperemos a tu compañerito. Profe, una pregunta. ¿Dónde le sacó el 3 y el 7? Ya. Este número 1 de acá, lo copio. Aquí está, lo he copiado. El número 3 sale de la suma de los números intermedios, o sea, sumamos 1 más 2 y me da 3. Ahora, este número 7 sale de la suma de estos dos números intermedios. Quiere decir que 2 más 5 me da 7. Y el número 5 lo voy a copiar. Fíjense que no tengo número con dos cifras. Si apareciese un número con dos cifras, ese número se lo tengo que sumar al lado de la centena. Pero como no apareció ningún número extra, quiere decir que la respuesta final, 125 multiplicado por 11, había sido 1375. A eso se refiere el nuevo método de multiplicación. Para la tabla del 11. Ese es para la tabla del 11. Sí, Abad, hable. Entonces usted dice, si se suma y da más de 9, la decena hay que sumárselo al... A la centena. A la centena. Ah, bien. Vamos a hacer el inciso B. Vamos a hacer el inciso B. ¿Quién no le entendió? A ver... ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió, profe. Se entendió. Ya. Inciso B. Janet Calle, ¿por qué me está rayando mi pizarra? Me compré aquí, se apretó audio y se salió desde el profe, se apretó. Ya. Bien, inciso B. Anoto el inciso B. Aquí abajito voy a anotar. Inciso B. Anoto la pregunta. Inciso B dice, "241 por 11 multiplicado por 11". Bien, este método solamente funciona en la multiplicación por 11. Ahora anoto el 241. Anoto el número 2, más al dejadito el número 4,
y más alejadito el número 1. Solamente el primer factor nomás se anota. Solo el primer factor. Ahora, este número 2, lo voy a llevar al lado izquierdo. Este número 2 siempre se trae al lado izquierdo. Siempre, ¿ya? Entonces, ahí anotamos el número. El número 2. El número 2. Ese número 2 se lo lleva al lado izquierdo. Ahora voy a sumar los números intermedios. Quiere decir que voy a sumar estos dos números de acá. Voy a sumar el número 2 con el número... ¿Con qué número voy a sumar el 2? Con el número 4. Con el número 4. Quiere decir que voy a sumar esas dos cantidades. Son cantidades intermedias. Y sumando esas dos cantidades, 2 más 4, ¿cuánto me da? 6. Quiere decir que ahí me dio 6. La suma de 2 más 4 me da 6. Y ahora tengo que sumar, 4 más 1. 4 más 1. Esas dos cantidades intermedias también las voy a sumar. Este 4 con este 1 de acá. Un ratito, por favor, Santiago, estoy copiando ya. Un ratito, Santiago. Este 4 más 1. ¿Y 4 más 1 cuánto me da? 5. Quiere decir que aquí coloco el número 5. Ahora, este 1 de acá lo tengo que copiar al lado derecho. Siempre se copia este número 1 en el lado derecho. Y fíjense que no me sobró ningún número extra en ninguno de estos, números. Quiere decir que la respuesta final, había sido que 241 multiplicado por 11, ¿cuánto es? 2651. Ahí está, 2651. Y esa es la respuesta final del inciso B. Ahora sí, Santiago, ¿qué quería preguntar? No, profe, no quería preguntar nada. Por accidente lo levanté. Ya, levantó la mano, yo pensé que iba a preguntar. Bien, chicos. Copien, por favor. Ya copié, profe. Ya copié, profe. Ya, inciso, nos toca el inciso. Sí. Inciso C. Inciso C. El inciso C dice 287 por 11. 287 multiplicado por 11. Bien. Y ahora al 287 lo voy a distanciar. El 2 por acá. El 8 un poquito más allá. Y el 7 un poquito más acá. Listo, están distanciados los tres números. Ahora, ¿qué es lo que hago? Copiar el 2 al lado izquierdo. El 2 al lado izquierdo. Copiamos este número 2 al lado izquierdo. Entonces lo voy a copiar acá. Ya, ahí está mi número 2. ¿Y ahora qué hago? Sumar el 2 con el 8. El 2 con el 8. Quiere decir que estas dos cantidades las voy a sumar y me da 2 más 8. 10. 10. Ahí está. Y ahora, ¿qué más voy a hacer? Hay un número extra. Ah, ya, hay un número extra un ratito. Eso lo vamos a dejar para el final. Y ahora. Se suma el 8 con el 7. Y 8 más 7, ¿cuánto me da? 15, ahí está el 15. Muy bien. También apareció otro número extra. En el derecho. Bien, un ratito. En el próximo paso vamos a eliminar ese número extra, ¿ya? Y ahora el número 7 lo tenemos que copiar. En el lado derecho. Quiere decir que este número 7 lo voy a copiar aquí en el lado derecho. Exactamente lo mismo hemos hecho anteriormente. Pero ahora empezamos por la decena. Recuerden que este 7 es la unidad y este de acá viene a ser la decena, pero hay un 15 acá. Hay un número extra que es el 1. Este 1 le voy a sumar a la centena. Quiere decir que 10 más 1 me da
11. Entonces voy a sumar, este 1 extra de acá. Un ratito, por favor. Este 1 extra de acá, el 1 extra, se lo voy a sumar al número 10. Se lo voy a sumar a ese 10 de acá. Ya, profe, la número F o la... Entonces, sumándole esos dos de acá, me da 25. El número 1 se lo tengo que sumar al 10. 11. Me da 11. Y quiere decir que este 5 se va a quedar. Fíjense acá en el ejemplo. Fíjense acá. Este 8 es la unidad, se mantiene. El número 2, que es la parte de la centena, se mantiene. El número extra se le sumó a la centena y me dio 7. Entonces, ese número 2 se va a mantener. Quiere decir que ya tengo mi, por si acaso, voy a empezar de acá del lado derecho. Este número 7 de acá, este número 7, se va a mantener. ¿Estamos de acuerdo? Se va a mantener este número 7. Se tiene que mantener el número 7. Quiero que vuelvan las clases presenciales. No me gustan las virtuales porque me cuesta trabajar con la flechita. Bien, ese número 7 es difícil manipular esa flechita en computadora. Está complicadito. Ese número 7 se mantiene. ¿Y quién se va a mantener aquí? El 5. La parte de la decena se va a mantener. Quiere decir que aquí va a quedar el número 5. El número 5 se va a quedar ahí. Ahora, este número extra que es del que está al ladito del 5, se lo sumo a esta centena de acá y 10 más 1 me da 11. 11. A 11. Y ahora, este número extra, un ratito, este número, por si acaso, aquí me dio 11, y aquí tengo que bajar el número 2, tengo que bajar este número 2. Este número 2 lo tengo que bajar, ay Dios mío, ahí lo voy a bajar. Ahora, acá tengo un número extra, que es el 1, ese 1, ¿a quién se lo voy a sumar? Al 2. Quiere decir que este 1 de acá se lo tengo que sumar al 2. Solamente el dígito 1 se lo voy a sumar al dígito 2. A este dígito de acá. Y entre esos dos me va a dar ¿cuánto? 3. 3. 3, profe. 3, ¿no? Sí. Bien, entonces ahí anoto la suma de esos dos, me da 3. Y este número 1 que está aquí al ladito del otro 1, ¿qué lo vamos a hacer? Sumarlo con el 5. No. Se baja el 1. Se lo baja, tiene que bajar. Quiere decir que acá es 1. Y a este número 5 que está acá, ¿qué le hacemos? Se lo baja también. Entonces lo voy a bajar también a este número 5. A este también lo tengo que bajar. Y al número 7. Se lo baja también. También lo tengo que bajar al número 7. Ahí está, lo estoy bajando al número 7. Ya tengo la respuesta final. Entonces, podemos decir que 287 multiplicado por 11 había sido igual a 3.157. Biencísimo. Ahora sí. Este método es medio complicadito, ¿no? Pero un poquito complicadito. Ya cuando se entiende, ya está fácil. Es fácil. Al inicio es complicado, pero cuando se lo va entendiendo, se vuelve fácil. Bien. Se copió, profe. Ya. Ya está listo. Esperemos a su compañero. Ya.
Profe, sí, tenemos que esperar a su compañero que termine de copiar porque no todos son rápidos, ¿no? Ok. No todos son rápidos. Bien, se me ocurre para hacer más fácil y más rápido utilizar el lápiz, ¿ya? Voy a utilizar el lápiz para el siguiente ejercicio. Para el inciso D. Voy a anotar. Profe, ¿por qué no somos Jamboard? ¿Por qué uno utiliza Jamboard? Bueno, porque el Jamboard tiene menos herramientas que el Word. Sí. Tiene menos herramientas que el Word. Bien, inciso D. Inciso D dice 525 multiplicado por 11. 525 multiplicado por 11. Bien, ahora sí. Lo voy a hacer con el lápiz para hacerlo más rápido. Voy a hacerlo con el lápiz para hacerlo más rápido, ¿ya? Bien, primero voy a distanciar el 525. Lo voy a distanciar primero. Lo demás lo voy a hacer con lápiz. 5. El número 2. Y el número 5. Ahí está el 525 distanciado. Ahora empiezo a resolver y le voy a colocar esa línea de color azul. ¿Qué hago con el 5? Se lo copio al lado derecho. Entonces, este 5 de acá, este 5 de acá, lo voy a copiar. Y lo bueno aquí del Zoom, que tiene herramienta similar a la que tiene el Word. Entonces, este 5 de acá, lo voy a copiar. Ahí está. Ahí está. ¿Y ahora qué hago con el 5 y el 2? Se suma. Y suma 7. Se suma, ¿no? Entonces aquí voy a anotar el 5 y el 2. Y eso me tiene que dar 7. 7, profe. Ahí está. 7. Estoy trabajando más rápido que trabajar en Word. Estoy combinando el Word con Zoom. La pizarra virtual, con el Zoom. Bien, ahora voy a sumar el número 2. Con el 5. Con el número 5. Lo mismo, sale 7. También por coincidencia nos salió el número 7 también. 7. Solo que lo sumamos, solo que al revés. Ya, entonces, ¿y qué hacemos con este 5 de acá? Se lo copia al lado derecho. Se lo copia al lado derecho. Y fíjense que aquí sin mucho esfuerzo, porque no aparece el número extra, ¿no? ¿O aparece? No aparece. No aparece el número extra. Quiere decir que ya tengo la respuesta. Y mi respuesta es 5775. Entonces la respuesta, me había equivocado, la respuesta es 5775. Ya, anoto, ¿no? 525 por 11 había sido igual a 5775. ¿Profe, puede poner para que copiemos los ejercicios? ¿El inciso profe. C no lo copiaron? Yo copié todos, los demás no sé. Ya, recuerden que la clase está grabada, ¿no? La clase está grabada, ¿ya? Y la voy a subir, ni bien termine, la voy a subir para que usted copie los ejercicios que no ha terminado de copiar. Sí, la clase está grabada y la he subido ayer. La anterior clase la subí a la plataforma. Profesor, ¿podemos ir haciendo los otros incisos? Claro, vayan haciendo los otros incisos, ¿ya? El inciso E y el inciso profe, F. Inciso E, F, G y H. Vayan haciendo. Profe. ¿Sí? Los incisos hay que hacerlos con la aplicación.
No te escuché, tu voz está muy bajita. Los ejercicios hay que hacerlos con la operación. ¿Con qué operación estamos haciendo? Con la del 11. Claro, con la del 11, pues. El número C, igualito como lo sacó eso. El inciso C. No le sentí bien. Ya. Bien, el inciso C, lo voy a volver a explicar. A ver, ese niño que está cantando, por favor. Un ratito ya. Ahorita lo voy a volver a explicar para Samuel. Bien, Samuel. 287 por 11. Fíjate, Samuel. El número 2 se lo copia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este número, los números intermedios se tienen que sumar. 2 más 8, Samuel. 10. 2 más 8, 10. Ahí está el número 10. Sumamos estos dos números intermedios. 8 más 7. 15. Aquí está el número 15. Y este número 7 se lo copia. ¿Hasta ahí le entendiste? Sí. Bien, ahora empezamos de derecha a izquierda. El número 7 se lo copia. Pero fíjate que acá al 15 hay un número extra, que es el número 1. Tiene que quedar en una sola cifra el resultado. Quiere decir que este 5 lo voy a bajar y este número extra, que es el 1, se lo voy a sumar al 10. Y 1 más 10, ¿cuánto me da, Samuel? 11. Ahí está mi 11. Y el número 2 lo copié. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Bien, ahora este 7 lo bajo. El 5 lo bajo. Ahora aquí en el 11, Samuel, este 1 de acá lo bajo, pero su número extra, que es el 1 que está a la izquierda, se lo voy a sumar al número 2. Y 1 más 2, ¿cuánto me da? 3. La respuesta final, 287 multiplicado por 11, había sido 3157. Ok, profe. Ya. ¿Es tu hermanita, Samuel? No, es la niñera. Mi hermanita está pasando clases. Ah, la niñera. Pensé que era tu hermanita. Tiene cara de niña. Bien. Te lo pregunto, profe, en la niñera. No, ahí nomás. Igual tengo una niñera, igual como ella. Bien. A la niñera se le dicen nanas, ¿no? Nanas. Más o menos como la película de Nana. Son las nanas, ¿no? Yo no soy niñera, porque soy un niño grande. Bien. Un niño grande. Las niñeras cuidan niños, ¿no? Bien. Soy un niño grande. Yo nunca tuve niñera. Ya, profe, el número... Bien, ahora ustedes van a resolver, chicos, ahora ustedes van a resolver el inciso E, F, G y H. Profe, ¿recuerda su calculadora? ¿Virtual? Trabajen, por favor, sin calculadora, trabajen. Sí. El inciso E lo vamos a hacer el intercambio o así lo vamos a copiar. Como se trata de multiplicación por 11, ¿con quién vamos a trabajar? ¿Con el 11 o con el 438? Con el 438. Con ese tenemos que trabajar. Profe. Sí.
Profe, yo tengo la respuesta del inciso E. ¿Cuánto es su respuesta? Me salió 4,818. A ver, voy a anotar acá y lo vamos a verificar, ¿ya? ¿Cuatro mil cuánto? 4,818. A ver, voy a verificar acá. Aquí mismo lo voy a verificar, pero no lo voy a hacer con la calculadora, lo voy a hacer con el API virtual. ¿Ya? Lo voy a hacer con el API virtual. Voy a anotar acá el 438. Lo voy a anotar aquí. Aquí lo voy a hacer. Aquí voy a anotar. 4, 3 y 8. Y ahora voy a empezar a resolver. Este número 4, un ratito, por favor, un ratito. Este número 4 lo tengo que bajar. Aquí está mi 4. Lo he bajado. Ahora voy a sumar esas dos cantidades. Voy a sumar el 4 con el número 3. Voy a sumar esas dos cantidades. Silencio, por favor. Cuatro. A ver ese niño. 4 más 3. 4 más 3 me da 7. Ahora sumo esos dos números intermedios de acá. El número 3 y el número 8. Lo voy a sumar. Este número 3 con este número 8. Lo tengo que sumar. Y 3 más 8 me da 11. Y me va a aparecer un número extra ahí. Quiere decir que aquí me dio 11. Me apareció un número extra. Entonces, ahí tengo al 11. Y ese número 8 que está a mi lado derecho, el número 8, lo voy a copiar. Lo voy a copiar y aquí me dio 8. Bien, ahí está mi número 8. Ese número 8 lo voy a copiar porque empiezo por el lado de las unidades. Este número 8 lo copio. Ahí está mi número 8. De este 11, el dígito que está a la derecha lo voy a copiar abajo. De este 11, el dígito que está a la derecha lo voy a copiar. Ese dígito lo voy a copiar. Sí, profe, si sale eso. Y este dígito de acá que está al lado izquierdo, que está acompañando a este 1, se lo voy a sumar al 7. Quiere decir que a estos dos dígitos, al 1 y al 7, lo voy a sumar. Entonces, aquí lo voy a sumar a estos dos, aquí. Profe, está haciendo el inciso. Este de acá. Inciso F estoy haciendo. Y 7 más 1 me da 8. Quiere decir que ahí me dio 8. Y ya está. Y el dígito 4 lo tengo que copiar abajo. El dígito 4 lo tengo que copiar abajo. Y la respuesta había sido 4,818. Y la respuesta que sacó su compañero o compañera está correcta. ¿Qué pasó, profesor? De la F, 8,019. El inciso F, ¿cuánto le dio? ¿8,000 cuánto? 8,019. Ya. A ver, voy a hacerlo mentalmente en mi cabeza. 8 a la izquierda. 8 más 0 son 8. Ah, salió mal aquí la respuesta, ¿no? Aquí está saliendo mal. Es 8,800. Sí, profe, está mal en la respuesta. Siete más. ¿Por qué, profe, está mal? Sale un número extra, el 11. Se lo suma el 9. Está mal, profe. Sí, da 819, profe. ¿Es 819? Sí. 819. Sí, da 819. 8,019. Profe. Ay, caramba, sin querer lo borré.
sin querer lo borré. ¿Cuánto me dio la respuesta? 8,019. Voy a verificar esta respuesta, la voy a verificar esta respuesta y lo voy a hacer rápido, ¿ya? Lo voy a hacer rápido. Entonces, profe, un ratito, un ratito, por favor. Entonces trabajo con el 7, el 2 y el número 9. Y ahora voy a empezar a anotar el número 7, lo tengo que bajar. El número 7 lo tengo que bajar. Aquí está. Ya lo bajé. Ahora tengo que sumar esas dos cantidades intermedias. Tengo que sumar al número 7 con el número 2. Y 7 más 2 me da 9. 9. Estamos resolviendo, ¿ya? 7 más 2 me da 9. Ahí está. Ahora sumo esas dos cantidades intermedias. Esta de acá. Esta. Con esta de acá. Profe, 2 más 9, 11. Ya. 11, no, profe. Ya, un 9, ratito. 11. Ya, un ratito, no se me adelante. Ya, yo ya iba a hacer eso. 2 más 9 me da 11. 2 más 9 me da 11. Y el dígito 9 lo tengo que bajar, ¿no? Lo tengo que bajar ese dígito 9. Este de acá lo voy a bajar. Entonces, aquí está. Ya lo bajé. Bien, ahora tengo un dígito extra. Al número 9, ¿qué le voy a hacer? Sumar ese número extra. Este 9 de acá, ¿qué le tengo que hacer? A ese 9 lo tengo que bajar. Lo tengo que bajar nomás. A este 9 de acá lo voy a bajar. Ahora, acá hay un número extra, que es el número 1. Pero el 1 que está a mi derecha, ¿qué le voy a hacer? Lo suma el 9. Súmale el 9. A su izquierda. No, pero este 1 que está a mi derecha lo tengo que bajar. Hay que bajarlo. Al 1 estoy diciendo. Al 1 lo tengo que bajar. Lo tengo que bajar al número 1. Y el número extra que está a la izquierda se lo sumo al 9. Y 1 más 9 me da 10. Quiere decir que este, con este dígito de acá, se va a sumar y me va a aparecer un número extra. Me va a aparecer un número extra acá, me va a aparecer el número 10. Y este número 7 lo voy a bajar, obligatoriamente lo tengo que bajar. Ahí está. Ahora, la respuesta final, este número 9 se lo baja. El número 9 se lo baja. El número 1, ¿qué hacemos con este número 1? Se lo baja. Se lo baja. Ya. ¿Dónde está mi ratón? Este número 1. Se lo baja. Quiero número 1, se lo baja. Y el... ¿Cuál de los dos dígitos es el que voy a bajar? ¿El 0 o el 1? El 0. Este 0 de acá es el que tengo que bajar. El 0 se baja. El 1 tengo que sumarlo con el 7. Sería 8. El 1 lo tengo que sumar con el 7. El 1 se suma con el 7 y sería 8. Ya, entonces sumamos esas dos cantidades y me forma el número 8. Y la respuesta final había sido 8,019. Y la respuesta que me dijo el compañero estaba bien. Del inciso G. H. Silencio, un ratito, por favor. No me hablen todos, por favor, un ratito. ¿Terminaron de copiar el inciso F, el procedimiento? Sí, profe. Bien, lo voy a borrar, después no quiero quejas, lo borré. Inciso H, ¿cuánto le dio? Perdón, inciso G. A mí me salió... El inciso G salió 16,918. A mí me salió la respuesta igual. 18, profe. Bien. 16,918. ¿Qué dicen los demás? Está bien, profe. Está bien, profe, la respuesta. Sí, profe, está bien, eso está bien.
Está correcta la respuesta. Del inciso H. Sale 25.795. A mí me salió. Muy bien, Dunia, muy bien, correcto. A ver, vamos a verificar ya, vamos a verificar esa respuesta. O sea, 2.345 multiplicado por 11, ¿no ve? ¿Ya? Correcta la respuesta. Correcta, ya, copien por favor, vamos a pasar a la pregunta número 5. Espere, profe, estoy en la última Profe. ¿Ya? ¿Profesor? Sí, sí, te escucho. Sí, ¿cuál era la respuesta del inciso G? Del inciso G, 16.918. ¿Acaso no se está viendo? Profe, del F, profe, me copié del F. Ah, del F. ¿Cuánto era la respuesta del F? Lo borré sin querer. 8.019. La clase está grabada. Recuerden que después a las 12 ustedes ya la van a poder ver. Van a poder ver a la clase si es que ustedes se atrasaron, ¿ya? Gracias, profe. La clase quedó grabada. No. Bien, ¿puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe, bórrelo. Ya, ejercicio. Ay, ay, ay. Pregunté si podía borrar, me dijeron que sí. Espere, compañero, por Dios mío, la otra. ¿Ya? Ya está, ¿no? Ya le di tiempo suficiente. Bien, voy a subir a la pregunta número 5. Dice la pregunta número 5. En nuestro cuaderno resolvemos las multiplicaciones por 9, 19 y 29. Bien, aquí nos da un ejemplo en el cuadrito de color azul. Nos da un ejemplo de cómo resolver una multiplicación con 9, 19 y 29. Entonces, fíjense acá. 365 multiplicado por 19. Para este caso nos está dando el 19. Fíjense acá, me dice 365 multiplicado por este 19 de acá, lo está representando de otra forma. 20 menos 1 me da 19. Fíjense, 20 menos 1 me da 19. Quiere decir que este 19 lo está representando de otra manera diferente. Ahora distribuye el 365 por 20 menos el 365 por 1. Y 365 por 20 me da 7.300, menos 365 por 1 me da 365, resta esas dos cantidades y me da 6.935. Bien, yo voy a hacer 1,
con el número 19. ¿Ya? Y lo voy a hacer aquí abajito porque no tengo espacio. ¿Ya? Lo voy a hacer acá abajo. Lo voy a hacer acá abajo y atiendan, por favor. Atiendan, lo voy a explicar. Voy a explicar el inciso A, que lo voy a hacer aquí abajito. Ahí abajo lo voy a hacer. Bien, ahora anoto. Similar a lo que está aquí en el cuadro de color azul. Bien, entonces anoto 45 multiplicado por ese 19, lo anoto como 20 menos 1. 20 menos 1. 20 menos 1 es 19, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, ahora voy a distribuir ese producto respecto a la suma. Distribuye el 45. 45 multiplicado por 20. Ya lo hice, profe. Menos. Un ratito, por favor, déjeme terminar de explicar. Ahora distribuyo el 45, lo multiplico por el 1. He distribuido el 45 respecto de esa resta. Ahora multiplico. Fíjense que este cerito de acá, lo voy a anotar acá. Lo voy a anotar. Quiere decir que el 20 ya no es 20, es 2. Y 45 por 2, ¿cuánto es? 90. Quiere decir que 45 por 20 había sido 900. Menos 45 multiplicado por 1 me da 45. Y ahora 900 menos 45 me da 800. 855. Quiere decir que 45 por 19 había sido 855. ¿Se entendió? Se entendió. Bien. Voy a hacer uno más. Un hito más voy a hacer. A ver, el inciso F. Este de acá lo voy a hacer aquí abajito. Lo voy a hacer aquí. Inciso F. Ahora sí. Anoto. 532 multiplicado por ese 49 lo voy a anotar como 50 menos 1. Recuerden que 50 menos 1 es 49. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora distribuyo ese 532. 532 lo voy a multiplicar por 50 menos. Ahora el 532 lo distribuyo con el 1. Y ahora empiezo la multiplicación, pero fíjense que aquí tengo un cerito, aquí tengo un cero. Ese cero lo anoto y ahora ese 50 ya no es 50, es 5. 532 por 5. Multiplico 5 por 2, me da 10. Coloco 0, llevo 1. 5 por 3, me da 15, más 1, 16. Coloco el 6, llevo 1. 5 por 5, 25, más 1, 26. Quiere decir que me salió 26.600. ¿Pregunta hasta ahí? No, profe. Ahora multiplico 532 por 1. Es 532 nomás. Ahora resuelvo esa resta. 26.600 menos 532. 26.068. 26.068. ¿Dónde se fue mi ratón? 26.068. A ver, voy a verificar esa resta. Voy a verificar esa resta. Correcta su respuesta, quiere decir que 532 multiplicado por 49 había sido 26.068. Profe, ¿me puede ayudar con algo en el B? ¿En el inciso B? Sí. Un ratito, ya copien por favor esos dos incisos, copien esos dos incisos. Copien esos dos incisos, ya, por favor. Y ahorita empiezo a resolver el inciso B.
Profe, yo tengo la respuesta del inciso B. ¿Ya tiene? Ya un ratito. Yo también la tengo, profe. La tengo también. ¿Puedo borrar la respuesta del inciso A? Sí, profe, la puedo borrar. Sí, profe. La de A, excepto la F. Ya. Ahora voy a resolver, voy a copiar lo que ustedes han hecho, ¿ya? El inciso B, aquí lo voy a hacer, ahí abajito. Bien, Dunia Paz, Dunia profe, Paz. Sí, profe, yo no tengo la respuesta. Yo también ya. Lo tengo, profe. Dunia Paz, los demás, por favor, guarden un poquito de silencio. Dunia Paz, dígame su procedimiento. 86 por paréntesis. 10 menos 9. Y se, y por ahí... ¿10 menos 9 o 10 menos 1? Ah, 10 menos 1. Ah, 10 menos 1. Márquele, está en la sala de espera. Yo estaba queriendo escribir el 1 y se pausó mi teclado. Cuando aparece alguien en la sala, se traba mi teclado. ¿Ya qué más, Dunia? Después, paréntesis, 86 por 1. No, por 10. Por 10. Sí, se cierra paréntesis. Y menos, ahora paréntesis, 86 menos 1. Oh, como menos, ahí estamos mal. Digo, por 1. Ah, ya, ahora sí. Ahora, es 860 menos 86. Bien, respuesta final, Dunia. 774. Correcto, Dunia. La respuesta final había sido 774. O sea que 86 por 9 había sido 774. Correcto, Dunia Paz, ya está registrado tu nombre como participación en clase. ¿Alguien que no le haya entendido? Yo creo que tengo el de la C, del inciso C. ¿Ya? ¿Puedo borrar el inciso F? Profe, yo tengo la D y la E. Ya, ¿puedo borrar el inciso F? No. ¿Puedo borrar este inciso de acá, del F? Sí. Ya, listo, borrado. Estaba copiando, ya. Ahora sí puedo borrar el F. Ya. Inciso F borrado. ¿Quién tiene la respuesta del C? Yo, profe. Aquí lo voy a hacer abajito, ya donde estaba el F voy a hacer el C, ¿ya? Bien. Dícteme, por favor, su procedimiento. 124 por 20. Pero no se olvide paréntesis. Ya. 20 menos 1. Listo. Abro paréntesis. Ya. 124 por 20. Cierro paréntesis. Menos. Abro paréntesis. 124 por 1. Y cierro paréntesis. Ya. 2480.
menos 124. Respuesta final. 2356. Quiere decir que la multiplicación de 124 multiplicado por 19 había sido 2356. Correcta la respuesta. Como dice el señor Benz, excelente. ¿Quién tiene la respuesta del inciso D? Yo, profe, pero se lo doy a otro. Voy a borrar el inciso B, ¿ya? El inciso B lo voy a borrar. Profe. Bien, un ratito, por favor, un ratito voy a anotar la flechita al inciso B. Este inciso de acá lo voy a anotar aquí. Ahí. Y ahora me va a dar el procedimiento de esa respuesta, de esa pregunta. ¿Yo, profe? Ya, a ver, dígame. Ya, 245 por 20 menos 1. Paréntesis. 245 por paréntesis. No, 20 menos 1. Paréntesis. 20 menos 1, cierro paréntesis. ¿Ya? Después, paréntesis, 245 por 20, cierro paréntesis. ¿Ya? Más 200. ¿Dónde dice más? ¿Dónde dice más? Cuando terminó 245 por 20. Ajá, pero fíjate arriba, ¿ves un signo más? No. Es menos, aquí se anota menos, corrige eso. Menos. Yo, profe. Ya, continúa. Ya, abro paréntesis. Ya. 245 por 1. Cierro paréntesis. Bien. Ahora sí está bien. Un ratito, voy a arreglar esto de acá que se me salió. Ya, ahora sí. Ya. 245 por 20 me salió 4900. Ya. Ya. Menos 245 por 1 me salió 245. Ya. Y entre resta de 4900 menos 245 me salió 4685. Muy bien. Quiere decir que la multiplicación 25 por 19 había sido 4685. ¿Cuál es tu nombre? 4655, profe. Ah, 55 salió. A ver, vamos a verificar. Por ahí se equivocó la resta, el compañerito. Un ratito, por favor, voy a verificar. Profe, yo tengo la respuesta correcta. Ah, es 4655. Aquí se ha equivocado el compañero. 4655. La respuesta correcta es 4655. Profe, yo tengo de la E, del inciso E. Ya, un ratito, por favor, un ratito. Voy a borrar el inciso C. Bien. Voy a borrar el inciso C y vamos a... ¡Ay, caramba! Sin querer lo borré el otro. Ahora vamos a resolver el inciso E. Un ratito, por favor, ya. Un ratito. Inciso E. Ya. Nos quedan 4 minutos. Ya. Falta todavía. Ya. A ver, dícteme. 321 por... 321 por... Abro paréntesis. Profe, ya terminé. Ya, un ratito. Estoy atendiendo a su compañero. Por 3 menos 1, 30 menos 1, 30 menos 1. Cierro paréntesis, abro paréntesis. 321 por 30, cierro paréntesis. Menos, abro paréntesis. 321 por 1, cierro paréntesis.
9630 menos 321. Respuesta final, 9309. Bien, voy a verificar tu respuesta. Si está bien, te felicito. Si está mal, te corrijo. Profe, nos quedan cuatro. Tranquilo, usted falta cuatro minutos. Termina todo, profesor. Ya, tranquilo, ya dice que está pendiente de la hora. Tranquilícese, ya, tranquilícese. Profe, ya termina todito, profe. Bien, entonces la respuesta del compañerito 9309 está correcta. Chicos, estos dos incisos para todos los voy a subir ahorita en la plataforma. Los voy a subir ahorita en la plataforma como una tarea. Un ratito. Ya, un ratito. No nos va a dar tiempo para poder resolver esos dos ejercicios. Lo van a subir a la plataforma, ¿ya? Lo van a subir de la misma manera como lo han estado haciendo. Fíjense, lo voy a subir delante de ustedes. Fíjense, un minutito lo voy a subir. Bien. Lo voy a subir. Ahora sí. Voy a subirlo acá. Ahí está. Voy a encerrar con un círculo de color rojo. Baje la mano, por favor, Santiago. Baje la mano. Voy a encerrar con un círculo rojo los dos incisos que ustedes me tienen que hacer. Los dos incisos que tienen que hacer. Y si lo tienen resuelto, perfecto. Ya la tienen hecha la tarea. Esos dos ejercicios lo tienen que resolver. Y le tienen que sacar foto y lo van a mandar a la plataforma. Aquí voy a colocar tarea número, creo que es la número 2, ¿no? Tarea número 2, profe. Tarea número 2. Esta tarea es resolver los incisos. ¿Qué incisos son? G y H. G y H. El G y H. De la página, ¿qué página es, Mauro? 37. Este curso es del sexto. El sexto A. Sexto A de primaria. Bien, ahora esto lo voy a guardar en mi escritorio y ahorita lo voy a subir, ya lo tengo guardado y lo voy a subir aquí a la plataforma. Profe, fíjense, un ratito, ya. Lo voy a subir como tarea. Le voy a añadir el archivito que he creado. Ese archivito está en el escritorio. Ese archivito está en mi escritorio. Aquí está, tarea número 2, este de acá. Ya lo subí. Bien, acá le voy a colocar tarea número 2. Y le voy a colocar resolver los incisos G y H, ¿no? Sí, G y H, profe. G y H. Bien, ahí está. Esta tarea tiene un puntaje, y con esto terminamos, tiene un puntaje de 35 puntos. La fecha de entrega, sí. La fecha de entrega va a ser para el día sábado, hasta las 23:59. Creo la tarea, y la tarea le acaba de llegar a todos ustedes. Ya la tarea le llegó, fíjense ahí en la plataforma, ya está ahí la tarea. Bien, chicos, la clase quedó grabada. Nos vemos la siguiente clase. No se olviden subir las sus tareas. Esos dos pequeños. Hasta luego, profe. Nos vemos. Chao.